Salida de esta pinche pocilga. A ese cabrón de Luis Santana le va a pesar haber declarado en mi contra. Voy a acabar con su maldita familia y toda su descendencia. ¡Muévanse! Ya me imagino al jefe el gusto que le va a dar. Saliendo de la grande con toda esta familia, la tengo bien ubicada. Y ya me imagino el regalote que me va a dar. ¡Ja, ja, ja, ja!
Salud, Héctor. Salud, José. ¿Cómo ves ese Max? Es de barbero. Pues hay que tener mucho cuidado con Max, porque ya ves cómo... ¿Cuál cuidado? Es puro paloma. No, pues... Ah, tú digo, no le tengas miedo. Ese Max, rápido se va de aquí, hombre. Pues a ver cómo nos va. Salud, hay que festejar ahorita. Ay, que esto sí es vida. Puro pistear. Salud, José. Bien dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Qué buena te le echaste. Y sabrá Dios cuándo salga el patrón. Que por mí que se pase toda la vida ahí. Imagínate que se diera cuenta vos, que estamos gozando sus costillas. Cállate, conociéndolo como es, nos estás a vivos. Ya oí, cabrones, lo que están diciendo. A ver qué dice el jefe cuando se entere de todo esto. La verdad, no quisiera estar en sus zapatos. Max, no te vimos llegar. Estamos preparando la mercancía, como tú nos dijiste. Ya veo que están a gusto, cabrones. A ver cómo les va. No seas gacho, más. No le vas a decir al patrón porque nos mata. Además, ¿de qué te quejas tú, Max? Si re bien que te lo chingas al patrón con lana y mercancía. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú se lo piensas decir? Mira, Max, ¿qué te parece? Si tú no dices nada, pues nosotros nos hacemos de la vista gorda. Fíjate que tienes razón. Me voy a hacer de la vista gorda. ¡No, Max! ¡No! ¿Tú también quieres tu parte? No, Max. Yo haré lo que tú quieras. No voy a decir nada. Escúchame bien. Tira este cabrón a la basura y cuando termines, aquí te espero. Está bien, Max, lo que tú digas. Recuerda que tu madre es una santa. Y no te gustaría que la crucifije, ¿verdad? No, Max. Con mi madre no. Con mi madre no. Haré lo que tú quieras. Oye, ¿tú crees que el patrón sí me ayude a sentar, comandante? Claro, se diría que ahora. ¡Qué ole, comandante! Rodolfo, ya te he dicho que no me abres a este celular. ¿Qué no entiendes que estoy en la comandancia? Es muy arriesgado. A mí me vale madre si es arriesgado o no. Yo sigo en este pinche lugar y no se te olvide que te pagaron mucho dinero, cabrón. Sí lo entiendo, Rodolfo. ¿Pero qué no entiendes? Que las cosas están muy calientes aquí. Escúchame bien, mendigo polizonte. Si mañana no estoy fuera de aquí, te juro que te vas a arrepentir. ¡Claro! Tú y yo hicimos un trato que ya se te olvidó. Cabrón. Eso ya lo sé, Rodolfo. Lo que sí te aseguro es que mañana, llueva o truene, estarás tú en tu casa. Eso espero, cabrón. Ah, por cierto, salúdeme a tu esposa y a tus hijos. Diles que les mando todo mi respeto. Espero no tener que volver a hablarte. ¿Está claro? Órale. Hijo de la chinga. A ver si no me falla este cabrón. Disculpe, señora. Tiene una llamada de Estados Unidos. Gracias, Jacinto. Bueno. Chicano, qué gusto escucharte. ¿Qué estás diciendo? No. Eso no puede ser. Tú sabes que yo nunca fallo con mis entregas. Déjame ver qué está pasando. Te regreso a la llamada. Llévalo. ¿Problemas, mi señora? Jacinto, me dice el chicano que no llegó el cargamento.
¿Sabes algo de eso? Pues que yo sepa, no hubo problemas con la entrega, al menos de que el chicano nos quiera traicionar. No. El chicano es gente de ley. Para mí que detrás de todo esto esté el mendigo de Félix Zambrano. ¿Qué sugiere, señora? Hay que estar prevenidos. Muy bien, señora. Sí, mi comandante. Aquí el teniente Luis Santana. Teniente, ¿me puede decir dónde diablos está? Tuve un asunto personal, mi comandante, pero ya salgo para allá. Ah, por cierto, quiero aprovechar para comentarle que ayer mis hombres y yo dimos otro golpe al crimen organizado. ¿De qué cabrones me está hablando, teniente Santana? Ayer decomisamos media tonelada de cocaína y todo parece indicar que iba rumbo a Estados Unidos. Y al parecer, esa mercancía es de la Reina del Norte. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué, mi carro está aquí pintado o qué? ¿Por qué nadie me informa lo que hace? Mi comandante, no entiendo por qué la molestia. Le aseguro que ante los medios, usted se llevará todo el crédito. Venga inmediatamente a mi oficina. Lo espero aquí. ¡Me rechiga! Está bien, mi comandante, voy para allá. ¿Entiende por qué se molestó? Pues esto fue un gran golpe. ¿Max? Sí. Todo está listo para que esta noche la vuelva a subir. Está bien. Sí. Me disculpas con Rodolfo porque no voy a poder ir a recibirlo como él se merece. Ya ves, la familia, me surgió un imprevisto. Luego te explico. Señor Arellano. Señor Arellano. ¿Qué pasó? Solo vengo a avisarle que ya está todo listo para esta noche. Está bueno. Lo aviso. Seré breve porque traigo mucha prisa, pero te informo que otro día que vuelvan a hacer un operativo de esa magnitud, me avisen antes. Porque una pendejada de esas como la que hiciste, nos puede costar la vida. ¿Entendido? Está bien, mi comandante. Ah, por cierto, ¿quién más sabe de ese golpe? Nadie más, señor. Y le pido, no, le exijo que nadie se vaya a enterar de esto. Yo daré la orden. Y cuando digo a nadie, es a nadie. ¿Me escuchó? Sí, comandante. Buenas tardes. Hoy por la noche estará de regreso el jefe. Y escúchenme bien. Quiero que inviten mucha gente, porque una vez estando afuera Rodolfo Arellano, van a rodar muchas cabezas. Oiga, patrón, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime, Choy, ¿qué pasa? ¿Y contra quién nos enfrentamos? Se corren rumores que trae pique con la Reina del Norte. Y ella es muy poderosa. Mira, Casimiro, no los mato nada más porque les tengo mucha estima. No me digas que le tienen más temor a esa pinche vieja que a un Rodolfo Arellano. No, patrón, ¿cómo cree? No creo que haya alguien más poderoso que el jefe. Entonces, no se hagan güeyes y hagan lo que les digo. Sí, patrón, despénseme. ¡Ahuéquenle el ala! ¡Babosos! ¡Que pases! Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Déjate de babosadas. Y dime, ¿dónde está mi cargamento? ¿Podemos hablar a solas? ¡Uy, polizonte!
Eso sí que no se va a poder. Retírate, Jacinto. Pero señora... ¡Obedece! Está bien. Jacinto. Dígame, señora. No te alejes mucho. Bueno. Te puedo necesitar. ¿Y bien? ¿Dónde chingados está mi mercancía? Pues tu mercancía... la tengo yo. Ah, la tienes tú. Y tan tranquilo me lo dices. ¿Sabes? En todos los problemas que me metiste, tú recibiste tu dinero. Y ahora resulta que tú la tienes. ¡Qué chingón! Cálmate, cálmate, mi reina. Ya te dije que la mercancía la tengo yo. Lo que pasa es que uno de mis tenientes, el muy pendejo, hizo un operativo sin mi autorización. Pues ya ves, esos cabrones, cómo se las gastan. ¿Y qué clase de comandantillo eres? Que sus gatos lo brincan. A mí me vale madre. Quiero mi mercancía. Y punto. ¿Qué? Ni que fuera mago, mi reina. La mercancía está decomisada en los hangares de la policía. Tienes que esperar cuando menos un par de días. ¡Mira, hijo de la chingada! ¿Tú sabes que de la reina del norte nadie se burla? Quiero mi mercancía ahora. ¡O te cargo la chingada! Uy, 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 pues qué pinche mosca te picó. Te vale madre. Jacinto. Dígame, señora. Félix, ¿qué será? Y dile que te mantenga acá. ¿Cómo vas? Buenas tardes, mi reina. Y así los patitos muy alegremente seguían a su mamá todos los días hasta su casa. Y pasaban las noches. ¿Qué pasó, mi campeón? ¡Papá! Hola, mi amor, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? ¿Cansado? Muy, muy cansado. Muy bien, amor. ¿Y siempre cuándo vamos a ir al día de campo? Ya, no mueves a tu papá. Es demasiado tarde. Él está muy cansado. Mejor vete a dormir. Mamá tiene razón. ¿Y a todo esto? ¿Terminaste la tarea? Sí, papá. Eso es todo. Pues a dormir, niño. ¿A dormir? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te veo todo raro? ¿Tienes algún problema? ¿Qué pasa? Es que yo te comenté que hicimos un operativo en el cual decomisamos media tonelada de droga. Y no deberías estar contento con eso, ¿no? A lo mejor hasta te sienten de rango. No, no es eso. Oye, comandante Zambrano, me llamó muy molesto. Como si el haber decomisado la mercancía lo hubiera metido en un problema grande. ¿No será que ese comandante está metido en algo malo? No sé, que tenga nexo con el narco. Ni se te ocurra decir eso, mi amor. El comandante Félix Zambrano es una persona muy respetada en el ámbito judicial. Es más, ya están empezando una campaña para promoverlo a gobernador. Lo que no me cuadra es eso. Este golpe al narco me ayudaría mucho. Entonces, pues no tenía por qué haberse molestado. Pues yo no sé, mi amor. Ese hombre, desde que lo conozco, nunca me ha dado buena espina. Mira, mejor vamos a descansar. Hay que organizar otro paseo. Te aseguro que será un viaje que nunca olvidaremos. Oye, ¿y mis papás? Descansando, mi amor. Pero ¿sabes qué? Estoy segura que ese paseo marcará para siempre nuestras vidas. Pues te quiero, mi reina. Yo también te quiero. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo una cosa. Ven, te digo que... Mira, yo trabajo para
Pues dos gentes muy, muy importantes. Pues ¿para quién trabajas? Mira, una de ellas es Rodolfo Arellano. Y la otra, para la Reina del Norte. Mira, si ellos se enteraran, te van a destazar vivo. Yo ya tengo mi plan. Primero los utilizaré para mi conveniencia. Y después haré que se maten entre ellos. Además, acuérdate que para cabrón, cabrón y medio, yo me tengo que retirar. Mañana, pues hay muchos pendientes. Pues déjenme darle un abrazo al próximo gobernador. Muchas gracias de nuevo, José. Que tengas una excelente noche. Bien, bien, José. Te felicito. Resultaste más útil de lo que creía. ¿Y cuándo me entregan a mi familia? No comas ansias. Primero vamos por la de él. Y enseguida te prometo que vamos por los tuyos. Nada más, no se te ocurra traicionarlos. Recuerda que a tu mujer y tus hijos están custodiados por 15 expresidiarios. ¿Y sabes cuál fue el delito? ¿Cuál? Violación. Salud, mi Pepe. Es más, ¿qué te parece? Vamos por los tuyos. Gracias, Max. ¿Y Mac, dónde chingados está? Con nosotros, jefe. ¡Vámonos a la chingada!
en esta pinche mercancía. A sus órdenes, señora. Jacinto, ¿qué tan leal eres conmigo? Por usted doy la vida si es preciso, señora. Así me gusta, Jacinto, saber que eres mi perro fiel. Quiero que te prepares y que alistes a todos los muchachos, porque algo grande va a pasar. Como usted ordene. ¿Ya tienes todo listo para mañana? Mañana a primera hora estaremos en el hangar de la policía y yo le aseguro que su mercancía estará aquí. No, Jacinto, aquí no. Quiero que la manden a Chicago, porque el chicano está muy molesto por este retraso. Como usted diga, señora. Patrón, patrón, qué gusto tenerlo aquí de nuevo. ¿Me puedes decir dónde chingados estabas y por qué mandaste burros por mí? Antes de que se enoje, déjame explicarle. Espero que sea una buena explicación, si no te corro, cabrón. Calma, calma. Este fin de semana, Luis Andrade y toda su familia estarán en un día de campo. Ah, qué noticia tan chingona. Yo mismo me encargaré de ese cabrón. Y que no quede ni una gota viva de su sangre. Pero eso no es todo. El pinche comandantillo ese nos está traicionando. Y además, está trabajando para la Reina del Norte. ¿Qué estás diciendo, Max? ¿Estás seguro de eso? Así como lo oye, patrón. ¿Y su familia qué? ¿Ya la tienes ubicada? Claro que sí. Veo que sigue siendo mi hombre de confianza. Pronto se irán a chingar a su madre, ese cabrón y toda su familia. Y luego seguiré con el cabrón de Félix. Está bueno. Señora, la mercancía ya va con rumbo a Chicago. Todo salió de maravilla. Ya voy para con usted. ¿Se le ofrece algo más? Ok. Patrón, le tengo excelente noticia. ¿Qué pasa, Max? Hoy hace un rato, el comandante le acaba de entregar a la Reina del Norte media tonelada de blanca. Iba con rumbo a Chicago, a un tal chicano. Muy buena noticia, Max. Cada día me sorprendes más. Hay que pensar cómo chingar a Sara. No me diga que así se llama la Reina del Norte. Yo creí que nadie lo sabía. Sí, así se llama la cabrona.
Pero primero hay que acabar con Santana, luego Zambrano y enseguida la Reina del Norte. Por cierto, Max, consígueme una vieja, música, quiero festejar. Y ahí de paso le dices a Félix que se venga para acá. Él será mi invitado especial. No me diga que lo va a invitar, después de lo que le hizo. No te apures, Max. Yo sé mi cuento. Está bien, patrón, como usted diga. Comandante, acabo de estar en el hangar de la policía y no está la media tonelada que decomisamos. Antes que nada, ¿cómo se atreve a entrar a mi oficina sin avisar? Otra tarugada de estas y lo voy a mandar a arrestar. Ya me tiene hasta la madre con sus pendejadas. ¿Qué no entiende que el que manda aquí soy yo? ¡Entiéndalo, soy yo! Le ofrezco una disculpa a mi comandante. Y respecto a la droga, ¿dónde la confiscaron? En la carretera 54. Ya ve, teniente, esa no es nuestra jurisdicción. De hecho, hoy por la mañana vinieron los federales y se la llevaron. Así es que, pues ya no es problema nuestro. Que tenga buena tarde. Que le vaya muy bien. Sí, señor. Disculpe, no quiero molestarlo, pero quería solicitarle un permiso para este fin de semana. ¿Tiene algún problema, Santana? No, mi comandante. Lo que pasa es que quiero pasar un día de campo con mi familia. Ah, me parece muy bien. Y espero que cuando regrese, venga muy relajado. Gracias, comandante. Con su permiso. Que le vaya bien, Santana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? No. Oye, Carlos. Dime. ¿Tú sabes si hoy en la mañana vinieron los federales? No, Luis. Que yo sepa, no ha venido nadie. ¿Por qué la pregunta? No. Por nada, olvídalo. Nos vemos, Carlos. Sale. ¿Estás bien, Luis? ¿Todo bien, señora? Más que bien, Jacinto. Estoy feliz. ¿Mandaste traer a la sexy sonora Dinamita? Claro que sí. Vamos a festejar, ¿no? Así me gusta verla contenta, patrona. Vamos. ¡Venga! Hasta el momento no se tiene información de la fuga del famoso narcotraficante Rodolfo Arellano. Las autoridades se encuentran muy herméticas ante esta situación. El comandante de la policía, Félix Zambrano, no ha querido dar detalles de la fuga de este famoso personaje. Veamos. Comandante Zambrano, ¿qué nos puede decir acerca de la fuga de Rodolfo Arellano? No tengo nada que decir. ¿Son ciertos los rumores que Rodolfo Arellano fue ayudado por la policía para escapar y que su fuga tiene mucho que ver en su campaña política, señor? No diga tonterías, por favor. Estamos haciendo todo lo posible por regresar a este criminal a la cárcel. Todo lo demás son puras especulaciones. Con permiso, buenas tardes. Ok, ya escucharon al comandante Zambrano. Volvemos contigo al estudio, Raúl. Ya tronó la pinche bomba. Este cabrón. Espero no vaya a soltar la lengua al güey. Pues esa es la información que se tiene hasta ahora. No se vaya. Enseguida de este breve corte le vamos a decir quién se queda y quién se va de nuestra selección mexicana. Buenas tardes, señor. ¿Qué hay, Max? ¿Puede venir un momento a la bodega? ¿De qué se trata? Usted venga, le tengo una sorpresa. Vamos. Vamos.
dígame, ¿qué está pasando? ¿De verdad no te has enterado, muchacho? ¿No sabes quién se fugó de la penal? Lo que yo vi en la comandancia es que había un alboroto, pero como metí mi permiso, ya no supe nada. Pero por favor, hablen ya, ¿quién se fugó? Ese hombre, Rodolfo Arellano, se fugó anoche. La verdad, yo tengo mucho miedo. No temas, mi amor. No teman. Todo va a estar bien. Ya lo verán, se los prometo. Recuerda que juró vengarse de ti y todos los tuyos. Yo tengo mucho miedo, hijo, de que ese hombre nos haga algo. Mire, no tienen de qué preocuparse. Ese hombre se fugó anoche y la verdad no lo creo tan tonto como para dejarse ver. Les aseguro que van a pasar algunos meses para que dé la cara. Así que todo sigue como lo planeamos. Nos iremos a nuestro día de campo y ahí estaremos seguros. A ver, Max, dime de una vez por todas qué es lo que traes. Andas muy misterioso. Tranquilo, tranquilo, patrón. No se exalte. ¿Te traigo un regalito? ¿Y esto? Es de la Reina del Norte. Iba con rumbo a Chicago. Y yo la desvié. Y a que no sabe quién se le entregó a esa pinche vieja. Félix Zambrano. El mismo cabrón. ¿Y ya tienes a su familia? Claro que sí. Así como usted me lo indicó. ¿Quiere verlos o los mato? No, no los mates. A ese cabrón le voy a dar una sorpresita mañana. Nada más para que sepa que de Rodolfo Arellano ningún cabrón se burla. Bien. Lo que sí tengo detenido es el chofer. ¿Lo quiere ver o lo mato? No, ese déjamelo a mí. Voy a mandarle un recadito a esa pinche vieja con ese chango. Como usted diga, patrón. Señora, no quisiera aguardarle la fiesta, pero le tengo malas noticias. ¿Qué pasa, Jacinto? A ver, tú, cabrón, ven y explícale a la patrona. Con una chingada, habla ya.
este pendejo qué hace aquí? ¿No debería de estar rumbo a Chicago? Pues gente de Rodolfo Arellano. ¿Qué estás diciendo, inútil? ¡Eso no puede ser! Fue Max, ¿verdad? No, patrona. El mismísimo Rodolfo Arellano me perdonó la vida y le mandó un recado que no le va a importar derramar su propia sangre. Rodolfo Arellano ya está libre. Y Félix no me dijo nada. Le dije que ese pinche juico no me daba buena espina. Él es el culpable de todo lo que está pasando. ¡Ustedes! ¡A la chingada! ¡Ahí les mando su pago! ¡Pinche vieja loca! ¡Vámonos a la chingada, Miriam! ¡Lo que hace el poder! ¡Vámonos, cabrones! ¡Muchachos! Y tú, cabrón, tu única misión era llevar ese cargamento. Y no lo hiciste. ¿Tienes familia? Sí, patrona. Sí, patrona. ¿Quieres verlos? Claro que sí, patrona. Rodolfo Arellano te perdonó la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Entonces, ¿qué te hace pensar que yo, la reina del norte, te la voy a perdonar? Jacinto, llévate esta basura. Señora Arellano, aquí tiene su botella preferida. Sírvele, Chicho. Y dígame, ¿cómo se siente ahora que está en libertad? Chingón, Chicho. Y más que las cosas se están poniendo a mi favor. Bueno, con permiso. Hocico, hijo de la chingada, si no quieres que te den la madre ahorita mismo. A mí no me amenaces. Estoy hasta la chingada de tus pinches malos tratos. Y además recuerda que el delincuente eres tú. Y si quiero ahorita voy y te refundo en el bote, cabrón. Vaya, ya veo que sacaste el cobre, pinche policía corrupto. Pero ¿sabes qué? No voy a hacer nada en contra tuya. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti, cabrón, porque yo jamás quiero volver a la pinche cárcel. Así que vamos hablando como dos cabrones que somos, ¿no? Está bien, Rodolfo. Te ofrezco una disculpa, pero nada más entiende que la pinche prensa me está tragando y la campaña se nos va a ir a la chingada. Y los perjudicados vamos a ser los dos. Ya ves, hablando se entiende la gente. Ya le bajaste de tono, mi cabrón. Despreocúpate, déjalo en mis manos. Yo lo arreglo, no te apures. Eso espero, Rodolfo. Eso espero. Por el bien de los dos. Mira, te aconsejo que te tomes el día, tómate una copa y chíngate una vieja. Y mañana te espero aquí en la casa. Sí, te voy a dar una sorpresa. Órale, aquí te espero. Algo me dice que no debo de confiar del todo en este cabrón. Pinche cuervo, cabrón.
verás, hijo de la chinga. Mi amor, ya tengo todo listo en el auto para irnos. ¿Qué tienes? ¿Sigues preocupada por lo de ese delincuente? Sí, mi amor. Tengo mucho miedo. Y estoy preocupada por tus papás y por el niño. ¡Hijo! ¡Lucía! ¡Vengan a ver las noticias, por favor! Es un hecho de verdad lamentable que esto esté sucediendo en estos momentos. Nuestro compañero, que apenas ayer nos daba la nota de la fuga de este capo de la mafia, ha sido encontrado muerto. Y con un narcomensaje. Esta es la información. Pues mira, en el cuerpo de nuestro compañero venía un narcomensaje que decía muy claramente: ni le sigan moviendo, porque seguirán apareciendo más como ustedes, así de esta manera. Este es un mensaje muy claro. Y el siguiente es LS. No sabemos con exactitud a quién se esté refiriendo, pero es muy claro el narcomensaje. Entonces, señores, hago un atento llamado a todas las autoridades para que tomen cartas en el asunto correspondiente y hagan justicia, señores. Es lo que estamos pidiendo por el compañero. A nombre de todos los periodistas, a nombre de todos los compañeros reporteros, no se vale que nuestro México esté pasando este tipo de injusticias. Por favor, tomen cartas en el asunto. Esto no puede seguir así. El comandante de la policía, Félix Zambrano, no ha querido dar la cara. ¿Y ese, señores, es el que quiere ser gobernador? Por nuestra parte, seguiremos informando. ¿Viste eso? ¿Escuchaste? El siguiente será LS. Luis Santana, eres tú, mi amor. Vámonos de aquí, por favor, olvidémonos de todo. Es que eso no tiene razón de ser. Ese mensaje lo dejó la gente de la Reina del Norte. Además, ¿ella qué interés tendría en hacerme daño a mí? Esas iniciales pueden significar cualquier cosa. Pues mira, Luis, pues allá tú, si no quieres creer en eso. Pero yo no pienso esperar a que ese hombre venga y nos mate a todos. Mi amor, tranquilízate, por favor. Mira, vámonos a la casa del campo. Allá nadie nos va a encontrar. Ahí ya pensaré qué hacer, por favor, pero tranquilízate. ¿Cómo te atreviste a matar a un reportero? ¿De qué estás hablando? Tu gente dejó un recado ahí en el cuerpo de ese reportero. Ni mi gente ni yo tenemos nada que ver con eso. Mejor dime, ¿por qué no me contaste que Rodolfo había escapado de la cárcel? O más bien dicho, tú le ayudaste, ¿verdad? ¿Cómo crees que yo te voy a jugar chueco, mi reina? ¿Que no me conoces? ¿Sabes que Rodolfo tiene mi mercancía? Esa que tú le entregaste a mis hombres. ¿Y qué casualidad? Él sabía por qué carretera iban. ¿No se te hace demasiado? Mira, mi reina, yo te juro por mis hijos que no sé nada. ¡Quiero mi mercancía ya! Escucha muy bien, animal. ¿Sabes lo que le pasa a los que traicionan a la Reina del Norte? ¡Quiero mi mercancía en 24 horas! ¡O te mueres! Sí, te juro que haré lo que me pides. ¡Lárgate! Estuve pensando camino acá y creo que tienes toda la razón. Voy
voy a renunciar a la policía. ¿De verdad, amor? No sabes qué felicidad. Gracias por haberme escuchado. Prometo que nos vamos a ir lejos de aquí. Vamos a empezar un negocio en donde nadie nos conozca. Y vamos a estar juntos como la gran familia que somos. Sí, mi amor. Esta noticia hay que dárselo a los abuelos. Pues vamos, ¿qué esperamos? ¡Sí! Ya te extrañaba, cabrón. 10 años en la sombra, ¿a poco crees que fue poco? Por cierto, qué linda mujer tienes, mi cabrón. ¿Y si no está muerto? ¡Ay, nanita! Pues ni modo. ¡Pobre cristiano! ¡Híjole! Este está más frío que nada. Mejor me voy. ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¡Sí está vivo! Mejor me lo llevo para curarlo. Con la ayuda de mi señor y de mis plantitas, para que se cure. Serme.
tus amistades. Su palabra vale oro. Si respetan, él respeta. Si no contesta con plomo, en el negocio que él anda, andan muchos envidiosos. No le interesa el dinero, ayuda mucho a su gente, brindando con su familia y amigos aquí presentes. Mario el Zurdo está contento, trae la baba para su gente. El perico siempre es verde y la hierbita también. Los billetes van y vienen y la lavada no falta. La experiencia en el negocio, Mario siempre está presente. ¡Bravo! ¿Qué te pasa, Félix? Parece que no estás a gusto. Hice esta pequeña reunión en tu honor, ¿o no, mija? Claro. Muchas gracias, Rodolfo. Pero la verdad, me siento muy presionado. Esos cabrones de la prensa no me dejan ni a sol ni a sombra. Ya no sé ni qué inventarles. Oye, por cierto, ¿tú no tuviste nada que ver con lo del reportero ese? ¿Qué pasó, Félix? Si yo mismo me di cuenta en las noticias, ¿verdad tú? El recado no era de él, era de la Reina del Norte. ¡No te hagas, güey! Ella dice que no fue. Y los culpa a ustedes. ¿Ella? ¿A poco viste a la Reina del Norte? ¿A poco sabe que estoy fuera? Sí, hoy en la mañana la vi. Le hice una visita de carácter judicial. Para que no te preocupes, Rodolfo. ¿Tú crees que te jugaría chueco? ¿Cómo crees, Félix, que yo voy a desconfiar de ti? Tú, el futuro gobernador. Si yo sé que la gente necesita un buen gobernante como tú. Oye, Rodolfo, pero hablando de eso, la verdad, va a estar muy difícil que yo gane estas elecciones. Las cosas están muy cabronas. Y todo por el pinche argüende ese del mendigo reportero. Mira, para mí que no nomás es eso lo que traes. Tú traes otra bronca. Pero ¿sabes qué? Para que te desestreses, ahorita vas a probar unas carnitas que te mandé a hacer especiales para ti. Para todo un comandante. ¿Cómo la ves? Ah, oh, pues muchas gracias, Rodolfo. ¡Checho! Tráete la charola de las carnitas para el comandante. Vas a ver qué carnitas, Félix. Muchas gracias, Rodolfo. Pura calidad. ¿Y ustedes? Provecho. Tú primero, comandante. Entrale. Ay, bien. Surtidito. Entrale, comandante. Agüita, carnita. ¿La verdad? Lo hecho. Buenísimas, la verdad están riquísimas. ¿Verdad que sí? Especiales para ti, comandante. Tripita. Uy, tan rica que es la lengua. De verdad, muchas gracias. ¿Quieres saber la calidad de carne que te estás comiendo, comandante? Claro. ¿Verdad? Buenísima. Pues mira. Aquí en este regalo, nomás ve la carne, la calidad de carne que te estás comiendo. ¿Puedes verla, comandante? ¿Cuánto? Sí, claro. Vas a ver qué calidad. Yeah.
¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Quieto! ¿Ya viste el puerco que te tragaste, cabrón? ¡Hijo de la chingada! ¡Quieto! Y todo por traidor, cabrón. ¿Y sabes a quién te tragaste? A tu propio amigo. ¡Cabrón! Pinche traidor, cabrón. Eso pasa a los cabrones como tú. Pero ¿sabes qué? Nadie puede conmigo, cabrón. Agárrenlo al cabrón. ¿A dónde estás? Mira, Rodolfo. ¿A dónde, tío? Yo te puedo explicar, pero con mi familia no te metas. Yo te puedo decir dónde está ese hijo de la chingada de Luis Santana. A ese pendejo, yo mismo lo maté en la mañana. Me vale madre, cabrón. ¿Qué? ¿Y cómo supiste dónde estaba? ¿Qué no sabes que el patrón todo lo sabe, pendejo? ¡Madre, cabrón! Mira, te voy a dejar ir, cabrón, por esta vez. Es más, todo depende de ti, ¿eh? Si quieres que siga viva tu familia, haz lo que yo te diga, cabrón. Por ahora, llévenselo a la chingada. ¡Llévenselo! ¡Quiero ver a mi familia! ¡Vámonos! ¡Quiero ver a mi familia! ¡A la chingada, ¡Dale! Cabrón! Espíritus de la noche, no dejen que muera. Señor del bosque, no dejes que muera. Espíritus del silencio y las penumbras, no dejen que muera. No dejen que muera, Señor. Espíritus, vuélvanle su salud. Anoche ya no me dijiste qué pasó. ¿Seguiste a Félix? La sirvienta me dijo que usted estaba ya dormida y no la quise molestar. Pero no se preocupe, lo seguí. ¿Y a dónde cree que fue a dar? ¿A dónde? A la casa de Rodolfo Arellano. ¿Con qué esas tenemos? ¿Entonces ya tienes la ubicación exacta? Sí, señora. Muy bien, Jacinto. Prepara a todos los hombres. Vamos a ir a darle en su madre a ese cabrón. Precisamente hace un año que usted salió de la prisión. Ni los policías, ni el gobierno federal, ni la Interpol han sabido su paradero. Así es, Max. En este negocio hay que tener mucha inteligencia para sobrevivir. Y sobre todo, comprar a toda la pinche ley. Por cierto, ya vendí la última mercancía que nos quedaba. A los chinos y a los árabes. Y bien pagada. No cabe duda que hemos rebasado fronteras a nivel mundial. Ya tengo un chingo de poder. Y a propósito, ¿cuándo nos vamos para México? Muy buena pregunta. Muchachos, alístense, porque mañana volamos para allá. Eso sí que me da un chingo de gusto. ¿A dónde vas, muchacho? Quiero ir un rato a la tumba de mi familia. Quiero estar a solas con ellos. Te acompaño. Se lo agradezco mucho, don Rigo.
Y créame que le estoy inmensamente agradecido por haberme salvado la vida, pero en verdad, quiero estar a solas un rato con ellos. Está bien, hijo, pero vete con mucho cuidado. Claro que sí. Nos vemos en la noche, don Rigo. Pero que no se te olvide que gracias a mí eres gobernador. Él promete ayudarte, ¿verdad? Y miren todos los desmadres que te metió. ¿Y se les apareció? De no haber sido por mí, no estarías ahí. Sí, y tienes mucha razón. Si tú no me hubieras ayudado a librarme de todo eso, nunca hubiera sido electo gobernador. Pero recuerda que le metí mucho dinero a tu campaña. Estás en deuda conmigo. Que no se te olvide. Lo único que te pido es que me seas fiel y que me ayudes a encontrar a ese hijo de la chingada. Señora, aquí afuera está el chicano. Dice que le urge verla ahorita mismo. Haz lo que pase, Jacinto. Enseguida, señora. Pues salud. Yo me retiro porque no es conveniente que nos vean a ti y a mí juntos. ¿Me puedo ir por la puerta de atrás? Adelante. Gracias. Bienvenido, chicano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pasa, por favor. Sí, claro. Hasta dar con ese desgraciado y hacerlo pagar por lo que nos hizo. Se los juro. Se los juro, familia. ¿Y se puede saber con quién estás tratando? Sí, claro. Se trata de Rodolfo Arellano. Rodolfo Arellano. ¿Y se puede saber en dónde se encuentra él ahorita? Me extraña, mi reina. Tú sabes que eso no se pregunta. No te metas en líos. Bueno, yo me retiro, porque mañana tengo una cita precisamente con él. Y nuevamente, gracias por tomarlo también. El chicano sabe en dónde se encuentra Rodolfo.
Quiero que no lo pierdas de vista ni un segundo. Está bien, patrona. Entonces, ¿estás decidido? Sí, don Rigo. Tengo que empezar a buscar a ese cabrón. Ya ha pasado mucho tiempo y mi sed de venganza es cada vez más grande. Pero, muchacho, todo mundo te hace muerto. Además, tú solo no podrás. No sabes en dónde está. Ni siquiera tienes armas. Mi familia tiene que ser vengada. No me importa convertirme en un asesino. Está bien, pero ni creas que te dejaré ir solo. No permitiré que tú solo te lleves el crédito. ¿Cómo cree, don Rigo? No se ofenda, pero ¿no cree que ella es bastante viejo para eso? Las apariencias engañan, muchacho. Yo también tengo un pasado, pero necesitaremos ayuda. ¿Y cómo piensa hacerle? ¿Has escuchado alguna vez hablar del padrino? ¿El padrino? Sí, alguna vez escuché hablar de él. Incluso se llegó a comentar que solamente fue una leyenda que inventaron para meterle miedo a los mismos narcos. El padrino existe. Yo trabajé con él y te aseguro que él nos ayudará. Amigo Rodolfo, me da mucho gusto estar aquí. Aunque para ser sincero, me hubiera encantado recibirlo allá en Chicago. Gracias, chicano. Ya tenía ganas de estar en mi país, porque ahora que estuve por allá en España, pues lo hace a uno medio huevón. ¿Pero qué les parece si mejor nos chingamos un buen tequila? ¡Claro, amigo! ¡Órale, Max! Permítame servirles. Ya verás que seguiremos haciendo buenos negocios, chicano. Así que hay que decir salud. ¡Salud! ¡Salud! Mira, chicano, te quiero presentar a mi socio. Se llama Maximiliano Mendoza. A mis órdenes. Yo quiero retirarme por un tiempo de los negocios, pero haz de cuenta que es lo mismo. Y él te va a surtir la mercancía tal y como a ti te gusta. ¿Cómo la ves? Lo siento, amigo Rodolfo, pero creo que ese no era el trato. Creo que estás cometiendo un grave error. Porque la verdad yo no estoy acostumbrado a tratar con el gato. ¿Y sabes una cosa? Jamás debí de dejar de hacer negocios con la Reina del Norte. La Reina del Norte. Se oye bonito. De seguro te da, yo creo que el mejor precio, ¿verdad? A ver, cabrón. ¿Cuándo la viste, hijo de la chingada? ¿Cuándo, cabrón? Ayer la vi. ¿Y supo que venías por acá? Sí, pero no me mates. No, ¿cómo crees que te voy a matar? ¡Aplástate, cabrón! Sí, amigo Rodolfo, sí. ¿Cómo la ves, Max? ¿No te quiere este cabrón? A nosotros no nos gustan chingaderas. Ni modo, este cabrón. ¡Saquen esta basura! ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿De qué me estás hablando? De Rodolfo Arellano. ¿Qué? ¿En dónde está? No vayas a hacer ninguna pendejada. Recuerda que tiene mi familia.
Sí, voy para allá. Está bien. Solo corre. No quiero que se me vuelva a escapar. Digamos que a mí me ha pasado muy parecido. Además, los quiero ver muertos. ¿Muertos? Y tienes que hacer algo al cambio. Además, quiero a la Reina del Norte muerta también. Discúlpeme, pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes, Luis Santana? ¿Que un hombre con tanto poder como usted me pide a mí que mate a la Reina del Norte? No sé, Luis, si has escuchado el dicho de que acuerdo que sacarán los ojos. Sara y Rodolfo mataron a su madre, como lo hacen los mendigos alacranes. Padrino, entonces quiere decir que... Como comprenderán, yo no los puedo matar. Rodolfo y Sara de Llano son mis hijos. Lamentablemente son unos asesinos. Yo les di la vida, pero no se las puedo quitar. Mire, padrino, créame que lo entiendo, pero yo solamente quiero vengar la muerte de los míos. A mí la Reina del Norte, o como se llame, no me ha hecho nada. Lo único que podría hacer por usted es traerla hasta aquí. A ver, Luis, me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Es un trato. Daré la orden que les entreguen todo lo que necesitan para ir a combatirlos. Muchas gracias. No agradezcas nada, muchacho. Ojalá mi hijo hubiera sido como tú. Con permiso. Ah, una última cosa. Tengan mucho cuidado donde van, porque les aseguro que será una masacre. Muchas gracias, padrino. Lo tendremos muy en cuenta. Y aunque ya no nos volvamos a ver, le aseguro que fue un verdadero honor conocer a la leyenda. Hasta pronto, padrino. Nos volveremos a ver, Luis Santana, y muy pronto. ¿Qué chingados hace Zambrano con la Reina del Norte? Mira, en este tiempo que te he tratado, he llegado a enamorarme de ti. Yo también siento lo mismo por ti. Pero entiende, son mis hijos. Y una cosa sí te aseguro, que regresaré y tú y yo nos iremos de aquí juntos para siempre. Hace tanto tiempo que no encontraba el amor. Y ahora que lo tengo, no quiero perderlo. Yo le aseguro que no lo perderá. Si usted me da su permiso, señora, yo acompaño a Félix. Con tu vida me pagas, Jacinto. Claro que sí. Vayan por allá. Vámonos tú. Son muchos. ¿No se te hace miedo, don Rigo? ¿Miedo yo? ¡Mi madre! ¡Vamos a matar cabrones! Patrón, patrón. Aquí está la Reina del Norte. Félix Zambrano. Mordieron el anzuelo los cabrones. Hay que darles en su madre. ¡Quieto, cabrón! Ya decía yo que esto era una trampa. ¿Qué dijiste? Me quedo con la vieja y con negocio, ¿no, cabrón? A mí me ha costado mucho levantar este pinche negocio como para que llegue cualquier pendejo y me quite lo que me pertenece. ¿Qué te pertenece si eres un pinche gato que nunca va a ser lo que parece? ¿Y qué le vas a decir a la reina? Ya lo tengo todo bien planeado. Te mato.
imagínate, yo voy a quedar como un héroe, cabrón. Que quiso evitar que Rodolfo Arellano te matara, pero pues no lo logré. ¿Y quién crees que va a estar a su lado? ¡Este cabrón que ves! ¡Eres una mierda, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No he estado esperando que me vaya en vano para saber de mi familia. Familia,
cuando se los llevó la chingada. ¡Maldito perro, te vas a morir! ¿Sara? ¡Rodolfo! ¿Qué haces aquí, hermanita? ¡Vine a matarte, cabrón! No podía permitir que este pendejo me quitara el gusto. Creo que como hermanos que somos, podemos arreglar las cosas. Somos familia, ¿qué no? Además, yo te sigo queriendo. No confío en ti. ¿Qué hiciste, pendejo? Ahí la tiene, patrón. ¿Quiere que la mate o lo mate a usted? ¡Mátame, cabrón! ¡Para eso me gustabas! ¡Mendigo cobarde! ¿Ya ves, hermanita? Que en este mundo no cabes. ¡Mátame yo! ¡Si no, yo te voy a matar a ti! ¡Te voy a llevar la chingada! Thank you.